Bienvenidos al 50º aniversario del Departamento de Química dentro del marco del Viernes de la Didáctica de las Ciencias, organizado por los grupos de investigación IREC, Didagoquemia, Alterna Ciencias y Educuersa. Para esta sesión de hoy se encuentran presentes los siguientes egresados: Leonardo Fabio Martínez Pérez, que no demora en llegar, Diana Lisset Parga Lozano, Rómulo Gallego Vadillo, Luis Enrique Salcedo Torres. Y como siguiente invitamos al profesor Royman Pérez, quien moderará el panel de esta actividad. Buenas tardes. En el marco de los 50 años que estamos festejando para el Departamento de Química, el panel que se ha convocado, contamos con la presencia de los profesores Diana Parga, Rómulo Gallego y hasta el momento el profesor Luis Enrique Salcedo. El cuarto invitado, el señor rector, Leonardo Fabio Martínez, ya viene subiendo. Ustedes saben que cuando se ejercen funciones directivas, siempre aprovechan las oportunidades cuando el rector se desplaza por los predios de la universidad. Voy a presentar a los panelistas para que tengamos una relación de su trayectoria académica y profesional. Es una síntesis que me voy a permitir leer. Diana Lisset Parga Lozano, licenciada en Biología y Química de la Universidad del Tolima, especialista en Epistemología del Sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Glaxco y Universidad de Coimbra, magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, orgullo que nos llevamos desde que sea egresada nuestra. Doctora en Educación en Ciencias de la Universidad Estadual Paulista Julio Mesquita Filho de Sao Paulo, Brasil. Es profesora de planta del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional desde 2006. Coordinó durante ese ejercicio docente, ha coordinado el programa de maestría en Docencia de la Química. Bienvenido, profesor Fabio. Gracias. Dirigió la revista Tecné, Episteme y Didasis. Ha coordinado la organización en varias versiones del Congreso sobre la formación de profesores de ciencias. Es investigadora asociada reconocida por Colciencias. Trabaja las líneas de investigación didáctica de los contenidos curriculares. En esta línea ha desarrollado proyectos de investigación, publicaciones y orientación de disertaciones de maestría en los temas relacionados con relaciones CTSA, cuestiones sociocientíficas, conocimiento didáctico del contenido y ambientalización de la enseñanza. Por años de vida. Rómulo Gallego Vadillo, licenciado en Ciencias de la Educación con estudios principales en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue profesor de planta del Departamento de Química durante N años. Y durante... Es que me da pena porque a mí ahí calo yo también. Durante su permanencia en la Universidad Pedagógica Nacional como docente activo, fue director del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, CIU. Fue jefe de departamento, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, representante de los profesores al Consejo Superior
de la Universidad Pedagógica Nacional. Y director de la revista Tecné, Epistem y Didax. Entre sus haberes tiene una medalla de oro Camilo Torres, que otorga el Ministerio de Educación Nacional, y fue Premio Nacional de Pedagogía en 1991. Es miembro activo, insisto, activo y cofundador del Grupo de Investigación, Representaciones y Conceptos Científicos, Grupo IREC. Trabaja las líneas de investigación, formación inicial y continua de profesores, relaciones, historia de las ciencias y didáctica de las ciencias. En estas líneas ha desarrollado proyectos de investigación, publicaciones y se dedicó a hacer la orientación de los trabajos de maestría. En este momento está ejerciendo como profesor en uso de Buen Retiro de la docencia. Lo demás está activo. ¿La estoy embarrando? El profesor Luis Enrique Salcedo Torres es licenciado en Ciencias de la Educación con estudios principales en Química, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Química de la Universidad Estatal M.B. Lomonosov de Moscú, Rusia. Fue, ya está retirado, profesor de planta del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional desde enero de 1975. Jefe, durante ese tiempo ejerció como jefe de departamento, vicerrector académico, coordinador del programa en docencia de la química. Trabajó la línea de investigación Ciencias, Acciones y Creencias. En esta desarrolló trabajos de investigación, publicaciones y orientó sus trabajos en maestría y doctorado. En este momento está ejerciendo como profesor en uso de Buen Retiro. Profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez. Es licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor en Educación en Ciencias de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita Filo, São Paulo, Brasil. Es profesor de planta del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional desde 2004. Ha sido decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Actualmente es rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Dirigió la revista Tecné, Epistem y Didaxis. Ha coordinado la organización del Congreso sobre Formación de Profesores de Ciencias. Es investigador senior reconocido por Colciencias. Trabaja las líneas de investigación, enseñanza de las ciencias naturales, con pertinencia social y metodológica en los Altos de Cazuca. Enseñanza de las ciencias con enfoque CTCA y didáctica de los contenidos curriculares en química. En estas ha desarrollado proyectos de investigación, publicaciones y orientación de disertaciones, trabajos y tesis doctoral. Colegas profesores, bienvenidos a este panel y nosotros con los brazos abiertos les damos una bienvenida con un aplauso. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Saludamos muy efusivamente a nuestra directora del Departamento de Química, a los profesores del departamento y de la facultad que nos acompañan, a los estudiantes, a los que se aburren y a los que no. Y damos las reglas del panel. El panel es una técnica de comunicación de ideas y de debate.
Los cuatro panelistas tienen ya la información sobre la cual va a girar la discusión. Son tres preguntas. Haremos una pregunta inicial y la intervención de cada uno de los panelistas. Mientras estén hablando, por favor, no interrumpirlos. Una vez que terminen la exposición con respecto a la primera pregunta, entonces haremos algunas precisiones generales. Tienen 5 minutos cada uno para hacer su disertación sobre el objeto de la pregunta. Vamos a entregarles al auditorio, los que quieran formular preguntas sobre cada una de las de los interrogantes que se han formulado a los panelistas, para que escriban sus inquietudes y preguntas. Al final la recogeremos y la distribuiremos de acuerdo con el interesado o si es genérica. Vamos a llevar el control del tiempo. Nosotros a esta altura tenemos experiencia de que muchas veces se nos dispara, se nos pega el clip y no nos para nadie hablando. Entonces vamos a llevar un control del tiempo. Cuando tenga 4 minutos, por ahí alguien pita. No, le vamos a hacer la señal. Muy bien, la primera pregunta. Señores panelistas, y tenemos en cuenta. Ahí están. Valentina. Bueno, ¿cuáles han sido los aportes principales del Departamento de Química en la formación inicial y permanente del profesorado de ciencias experimentales en general y de química en particular para la comunidad de especialistas en Colombia? Iniciamos. Muy buenas tardes. Bueno, no me cuenten los agradecimientos en los 5 minutos. Agradezco la invitación a participar a este panel, al grupo IREC y a todos los que están detrás de la organización, a mis colegas panelistas. Bueno, con respecto a los aportes del Departamento de Química con respecto a la formación inicial y continua de profesores, básicamente 4 aspectos que quiero resaltar. El primero de ellos es que el Departamento de Química ha sido un líder en la formación en la Universidad Pedagógica Nacional, no solo porque ha sido parte de lo que se han denominado los planos de las directivas académicas, porque desde allí también se aporta a esos cambios entre los años 70 y 80 en relación con la articulación de lo que se venía desarrollando como ciencias, la química, y el componente de formación pedagógico y didáctico. Estamos hablando de los 70 y los 80. Y en los años 70, especialmente, era una sumatoria el proceso de formación de aspectos que provenían más bien de la química, de las ciencias como tal, con algunos componentes, podría decirse, pinceladas de lo que era en su momento lo pedagógico y lo didáctico, y que se llamó entonces la cachucha pedagógica. Y a partir de los años 80, el Departamento de Química lideró una transformación conceptual y sobre todo curricular que, digamos, origina básicamente lo que hoy tenemos como el programa de licenciatura en química y la maestría en docencia de la química en la estructura que como tal se tiene, y es lograr esa articulación. Sin embargo, en ese proceso se generó un desequilibrio, y un desequilibrio que hoy se mantiene. Quiero decir con ello el campo de tensión que existe entre lo pedagógico didáctico y el componente químico como tal. Otro aspecto importante ha sido la creación de lo que se denominan los foros de discusión, es decir, en el Departamento de Química se han venido liderando la revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que es un nombre técnico, pero que conocemos como Tecné Epistemic Didaxis, los congresos, especialmente el de formación de profesores, y diversidad de actividades en congresos de investigación donde no solamente han estado los profesores, sino también nuestros egresados y los estudiantes mismos. Y esto significa, por lo tanto,
un alto número también de egresados en los distintos campos, no solamente docentes, sino también en campos de la administración, en distintos contextos de la educación básica, universitaria, en el contexto nacional e internacional. Si analizáramos esto en el contexto de lo que Fechman propone como los criterios para entender qué sería la educación en ciencias, el Departamento de Química en relación con esa formación ha aportado. ¿Por qué? Porque significa tener esos foros de discusión, poder demostrar en términos de la investigación lo que se viene haciendo, pero sobre todo cómo esto se incluyó pues en la formación misma. El poder organizar y ser parte de la investigación es un elemento muy importante, y sobre todo consolidar dos programas, el programa de licenciatura en química y el programa de maestría en docencia de la química. En esos dos periodos que digo, 60 y 70, y luego 80, justamente en el contexto internacional se estaba consolidando el campo de la educación en ciencias y luego el campo de la didáctica de las ciencias, dos campos distintos, complementares, y en eso participa el departamento justamente con los profesores, con la forma como se concibió el proceso mismo de formación docente. En ese sentido, entonces, puedo decir que el Departamento de Química ha consolidado entonces marcos teóricos que se han puesto hoy, que están todavía más vivos y más vigentes, y que luego en la siguiente pregunta miraremos lo que significa la formación de profesores hoy, la formación de profesores de química, marcos teóricos que están en la perspectiva de lo que significa hoy ser un profesor de química. Me queda un minuto. En ese sentido, entonces, yo quiero resaltar justamente que esos aportes del Departamento de Química encajan justamente en lo que este autor, en el libro sobre lo que significa la consolidación de la didáctica de las ciencias como campo, pero que años atrás, hacia más o menos 1998, un artículo también de Aliveras colocaba para entender si la didáctica de las ciencias era no un campo consolidado, y coinciden en varias de esas categorías. Y el Departamento de Química, justamente cuando pensó y estructuró el programa de formación en términos de la licenciatura, pero sobre todo en la maestría de la química, trajo muchos de esos elementos, trajo muchos de los elementos conceptuales y teóricos para pensar qué sería, sobre todo, una formación posgradual para el profesor de química. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho para compartir este momento, y agradecer a todos los aquí presentes por su presencia. Parto de mi historia personal, que quizá sirva para responder la cuestión o la pregunta acerca de los aportes del Departamento a la formación. Nosotros, con el profesor Rómulo aquí presente, somos los primeros egresados del programa de licenciatura que se inicia el año 1970. Y yo, para resumir, diría que el aporte más grande que ha hecho el departamento y la universidad en general, pero el departamento en particular, ha sido el haber posibilitado los escenarios, los espacios y los insumos para que nosotros pudiéramos realizar nuestros proyectos de vida. Y soy testigo de que, tanto como a nosotros, para miles y cientos, eso ha sido lo más importante. Y ese aporte ha sido, ¿cómo? Primero, a través del programa de formación de licenciados, ese que se inicia en el 1970. Digamos, esa propuesta curricular que se va modificando paulatinamente, desde una perspectiva inicialmente de una formación muy química, hasta últimamente una formación de pronto pedagogizada o didactizada también un poco al extremo, no sé, pero bueno. Pero independiente de la naturaleza de ese programa curricular, en el caso personal, ese ha sido el aporte más grande, el habernos permitido crecer intelectualmente, el habernos permitido aproximarnos a todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con la formación de los seres humanos. Es entender que
nuestra misión de maestros, más allá de enseñar una buena química, era formar seres humanos. Y obviamente formar seres humanos para una sociedad que es la que hoy tenemos. Yo creo que posiblemente si hubiera estado en otro escenario, porque eso siempre lo he pensado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué me hubiera pasado si hubiera ingresado a la Universidad Nacional? Que era mi otra pretensión en ese momento, en 1970. Y siempre me digo, gracias Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Porque a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras paredes muchas veces atravesadas por los letreros en distintas tintas, porque a veces se rompe el ladrillo por donde uno va caminando y se tropieza. Pero yo siempre he sostenido que tal vez, por lo menos en mi caso particular, no ha habido otro escenario tan hermoso para uno discutir, para uno estar en desacuerdo, hasta para uno gritar. Y ese grito, pues que finalmente es el grito de un país que quiere salir adelante, ha encontrado siempre en el departamento ese escenario para poder lanzar el grito que le permite a uno también trascender a ese mundo cotidiano para lograr sus objetivos de vida. Y yo creo que el departamento hoy sigue cumpliendo eso. Entonces, a través de su programa de formación con todos sus cambios, a través de su maestría en docencia de la química, que va a tener un impacto ya mucho más fuerte sobre los profesionales, ya sobre los profesores que están trabajando en los colegios y que vienen a hacer aquí su maestría, lo que llamaríamos la formación continuada, pues la formación después del pregrado. Una maestría que se ha sostenido pues contra viento y marea, es decir, es una gesta que la maestría tenga hoy más de 20 y tantos años de existencia como una maestría tan especializada, docencia de la química. Y luego el doctorado realmente surge por iniciativa de los profesores del departamento y ahí encuentra otro escenario, pues muchos otros compañeros profesores que han podido hacer sus tesis doctorales, que han podido también trascender a otros niveles de formación. Pero el impacto entonces en la formación, vuelvo a insistir, para mí lo más valioso, ha sido eso, ha sido el de posibilitarnos crecer como personas, crecer como intelectuales, permitirnos como ese espacio de libertad. Siempre tuvimos esa posibilidad de, ¿cierto, Rómulo?, del grito, de la rebelión, del poder uno expresar la inconformidad con todo lo que pasa afuera en la sociedad, y aquí estamos todavía vivos, afortunadamente. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por el espacio. Estaba comentando aquí con el profesor Rómulo que ya dijeron todo, ahora qué vamos a decir. Bueno, no, mentiras, yo siempre habrá algo que decir, algo que aportar. Quiero también situar mi intervención en la experiencia de vida, que son pues 22 años prácticamente en el Departamento de Química cuando ingresé en 1997. Son esos 22 años que creo que me permiten aportar a este diálogo. Comparto lo que ha dicho mis colegas, no voy a repetir lo que ha dicho el profesor, por supuesto, Luis Enrique, este es nuestro proyecto de vida, ser profesores de química. Ahora, en ese proyecto de vida creo que hay unas preguntas que creo que el departamento le contribuye al país y que yo me sigo haciendo, y es, bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿qué significa enseñar química hoy? ¿Sí? La segunda, ¿por qué enseñar química? ¿Para qué enseñar química hoy en día? ¿Sí? Y eso me lleva de pronto a responder un poco por qué debo ser maestro de química o profesor de química. Creo que alrededor de las preguntas el departamento le ha aportado muchísimo al país y al continente. Primero, cuando pensamos, digamos, qué química enseñar, pues sabemos que tiene que ver con que la química es una construcción humana en constante evolución, en transformación, es una ciencia estática, ¿sí? Y esa química que tiene que ver con el mundo, con el entorno, con la naturaleza, con la sociedad,
pues implica entender cómo se han construido los conceptos químicos, las teorías químicas, cómo se han construido los modelos, para poder entender el mundo en el cual vivimos. Y en ese sentido creo que el profesor de química busca que su estudiante se aproxime, se apasione. En última, la misión de uno es cómo enamorar a un niño, un joven, para estudiar una ciencia que es tan abstracta, tan lejana de entender. Ese es el gran desafío, cómo usted logra enamorar a sus estudiantes y decirles esto es importante y eso puede ser un proyecto de vida para entenderlo. Bueno, y lo segundo es, bueno, ¿para qué enseñar química? Entonces, pues, primero, así no vayamos a ser químicos o ser profesionales, pues cualquier ciudadano hoy en día debe tener una alfabetización mínima en química, va a poder interpretar una etiqueta para poder saber de qué están hechos estos componentes, que tenemos aquí elementos químicos que permiten hacer los los microcomponentes electrónicos, que son superconductores, por ejemplo. Bueno, es decir, para poder entender el mundo, participar en la sociedad responsablemente, claro, siempre lo he dicho, con beligerancia, rebeldía, pero con argumentos. Entonces, yo estoy cuestionando, por ejemplo, los biocombustibles, el uso del biodiesel, ¿por qué? ¿Sí? Hay que entender un poco eso. Si yo estoy cuestionando el cambio de una matriz energética en el mundo, que dejemos de depender de petróleo, por ejemplo, ¿sí? Pues yo tengo que saber por qué. ¿Sí? Entonces creo que eso es el para qué de la química, y es, nos permite que los ciudadanos estén mejor informados, tengan mejores razones y puedan participar y opinar. Con gritos, pero argumentados, porque es que con solo a gritos y patadas es muy difícil que alguien pueda, digamos, comunicarse. Entonces, yo creo que eso es un poco del para qué de la química, y ese ciudadano que tiene que entender el mundo, que tiene que posicionarse, que tiene que actuar, tomar decisiones, y que tiene que, de alguna manera, participar en la construcción de un Estado social de derecho, como es el nuestro, bueno, inacabado, pero es la pretensión, y en una sociedad democrática. Sí, entonces yo creo que eso es muy importante, el para qué de hoy la química. Y eso me lleva ya al último minuto, pues a concluir diciendo que creo que los profesores de química somos profesores de verdad, es decir, es el que está en el aula, el que está con sus niños jóvenes trabajando o aquí en la universidad, el que también, claro, aproxima al tema de lo que es la experimentación, que también es importante en la actividad química, en la divulgación científica y el papel que tiene la química en la divulgación científica, y por último, lo más importante, el que construye conocimiento, porque el profesor debe ser investigador de su práctica, debe preguntarse sobre los problemas que enfrenta con sus estudiantes día a día, sistematizar eso y buscar elaborar conocimiento. Yo creo que eso es, en última, lo que, además de todo lo que han dicho mis colegas, el departamento pues le aporta y le sigue aportando con ustedes que están allí sentados y con mis colegas también que están allí sentados, porque somos todos juntos en esa apuesta, porque en este país solamente estamos en extinción, y termino diciendo, esa es como la pregunta, estamos en extinción, en este país solamente hay dos programas de licenciatura en química, este y el de la distrital. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presencia de ustedes y muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este panel. Yo quisiera no complementar, sino destacar lo que la profesora Diana no hizo. Sí, el Departamento de Química creó el Congreso Internacional de Formación de Profesores con una intención que había allí, que los estudiantes de la universidad, los estudiantes del departamento, los que estudiaban licenciatura y maestría, pudieran conocer de tête a tête a esos grandes investigadores que se mencionaban. Y aquí trajimos españoles, por supuesto, aquí estuvo Daniel Gil, aquí estuvieron todos ellos, ¿no? Y los nuestros
con colegas suramericanos, iberoamericanos, no, hispanoamericanos, porque aquí estuvo el desaparecido, lo mató un cáncer en 3 meses, Andoni Garrit, mexicano, el director de la revista Educación Química. Y estuvo también José Antonio Chamizo, que fue el heredero de Andoni. Entonces, luego vinieron en los congresos otros invitados. Conocieron a Mario Quintanilla, conocieron a nuestro amigo brasilero Roberto Nargi, al mismo Marco Antonio Moreira, uno de los que ya está retirado, pero es uno de las vacas sagradas de la investigación didáctica en América Latina o en Sudamérica. Y eso lo cumplimos, yo, y creo que se sigue cumpliendo. Por otra parte, el Departamento de Química, en ese programa que nos formamos, el profesor Luis Enrique, mi persona, y otros 6 más, ¿no? Compañero, Fidel Cárdenas, que es compañero nuestro también de ese programa. Fue el primer programa en Colombia que introduce, cuando no con bombos y platillos para no tener la palabra justa, la investigación. Los profesores que armaron ese programa tuvieron en la cabeza que un profesor debía ser un investigador. E introdujeron en ese programa un seminario que se llamaba Introducción a la Investigación. Hay profesor que no la, a nosotros nos hizo eso, Eduardo Calderón Gómez. Y después ya se hizo, es decir, creo que la mayoría de los programas de licenciatura del país, sobre todo, por ejemplo, lo de la Universidad del Atlántico, para no hablar de la distrital, que somos como 2 gemelas. En la Universidad del Atlántico también llevaron la investigación en la formación del licenciado. Yo creo que en eso nosotros hemos incidido positivamente en la formación de profesores de química y en la enseñanza de la química. Además, somos también el departamento que comienza a mencionar con ruido la didáctica. La pedagógica se hablaba de pedagogía, por supuesto, era lo normal, pero no se hablaba de didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica de ese tiempo estaba reducida a unos esquemas para dictar bien una clase. Gracias, profesor. Gracias por esa atención. Muy bien, podemos sintetizar los aportes, es decir, como aportes del Departamento de Química desde su fundación, es decir, 50 años haciendo promoción y dinamización de la comunidad de profesores de ciencias mediante propuestas de marcos teóricos y acciones curriculares y de promulgación que han permitido la realización profesional y personal de sus egresados, de los que están presentes y de los que están ejerciendo actualmente. Y no solamente los de adentro, sino que ha permitido esa acción a los del exterior, han venido a compartir con nosotros esa producción de nuevos marcos. Segunda pregunta. Se me perdió. De tanto hablar paja. La segunda pregunta, una recomendación, para que no se nos olvide, vayan haciendo sus interrogantes, escríbanlo ahí en la paginita esa. Segunda pregunta, profesores. ¿De qué manera ha impactado el Departamento de Química en la identidad de la profesión de licenciados en química en Colombia? Empezar por allá. Al revés ahora.
Yo pienso que algunos de nosotros llamamos a la Universidad Pedagógica la tacita de plata. Y a lo largo de estos 50 años se ha venido con los distintos profesores, con los distintos egresados, construyendo una identidad de lo que es el profesor y la profesora de química. Es decir, ¿qué tanto? Es decir, el Departamento de Química dio una respuesta que en ese tiempo fue bastante importante. ¿Cuánto de química debe saber un profesor o una profesora de química? ¿No? Y eso, de cómo ir dosificando esos conceptos, porque pues, como dijo aquí el profesor Luis Enrique, nosotros éramos, estábamos, el perfil que nos estaban dando era un perfil de químicos y no el de un profesor de química. Y nosotros, la generación fantástica que conformamos con el grupo del profesor Salcedo, fuimos paso a paso dándole resalte a la didáctica, hasta que por fin la didáctica de las ciencias tomó posesiones aquí en el Departamento de Química, y no, por eso no hablamos de pedagogía de la química, sino didáctica de la química. Y esa es nuestra identidad. Nosotros somos, imitando una expresión del compañero Mario Quintanilla, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nosotros somos didactas. ¿No? Didactas. Bueno, muy bien, vamos aquí a seguir yo. Estoy siendo como juicioso con el tiempo también. Bueno, ahí estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Rómulo, eso es una construcción, el tema de la identidad del profesor de química, que es una construcción que prácticamente el tiempo del departamento de los 50 años coincide con la construcción a nivel mundial. Si uno, digamos, se pregunta cuándo surge el campo de conocimiento de enseñanza de la química en el mundo, pues no pasa, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, es un campo muy joven en relación como campo como tal, como campo de trabajo, porque en la historia tuvimos químicos que enseñaron, sí, por supuesto, y tenemos, digamos, elaboraciones didácticas desde la química. Por ejemplo, pues uno mira el primer tratado elemental de química que de Lavoisier, que lo hizo realmente, pues toda la parte gráfica lo hizo la esposa, sí. Si uno mira, pues claro, son obras que son, digamos, que contribuyen a hacer libros de texto en química. O si uno mira, por ejemplo, los libros de texto que hizo Linus Pauling para enseñar química. Claro, ahí hay todo un ejercicio de enseñar química, pero el tema de preguntarse por qué enseñar química, para qué enseñar química, de convertir esta profesión en un campo de conocimiento, de investigación y de desarrollo profesional, que es un concepto muy importante, pues es reciente. Entonces creo que en eso el departamento ha contribuido un montón, yo diría, uno para decir, para tener claridad de que hay una identidad, o sea, nosotros tenemos unos problemas sobre los cuales trabajamos, que no son los mismos problemas de los químicos, eso es clarísimo, ¿sí? Por supuesto, la química como ciencia y disciplina es un referente importantísimo, pero no son los mismos problemas, ¿no? Mientras que un químico está preocupado, por ejemplo, en sintetizar una nueva molécula o caracterizar sus propiedades y estructuras, un profesor está preocupado con cómo los estudiantes comprenden mejor, por ejemplo, los procesos de síntesis, de análisis y demás, o cómo la química se ha construido históricamente en la humanidad. Preguntas que el profesor debe hacer, ¿cuáles son esos conceptos estructurantes y cómo se ha construido la química como ciencia, por ejemplo? Son preguntas que se hace un profesor, pero un químico difícilmente, o hasta un químico interesado en cuestiones de epistemología también se las hace, pero es muy extraño verlo, ¿sí? Entonces creo que eso es, digamos, el tema de la,
de la construcción y de la identidad que tendría que ver con reconocer la profesión, con reconocer el campo y reconocer las posibilidades de desarrollo profesional. Y lo más importante, la posibilidad de formar una comunidad que trabaja alrededor de estos problemas y que impacta e incide en los diferentes niveles, en este caso en Colombia, el sistema educativo en los cuales se enseña química. Desde, incluso uno diría algunas aproximaciones que hay muy poco, pero hay un interés, la enseñanza de la química en primaria, luego por secundaria media y la enseñanza en la educación superior, también allí habría toda una preocupación. Entonces yo creo que esos son como los elementos centrales en relación a esta pregunta. Gracias. Breves. Yo voy a insistir en la historia personal y les ofrezco disculpas si se me va la mano en ese aspecto y con algunas anécdotas para referirme a este asunto, porque es un asunto bien complicado. Casi que es la pregunta, bueno, es que se necesita vocación, se habla de una vocación, uno nace con una vocación para esto o aquello o se construye. Lo mismo aquí, la identidad de uno como maestro se construye o eso está ahí como innato. Y entonces mi historia es esta. Yo llego aquí por las cosas del destino. Un primo vino y me inscribió. Ni siquiera yo me inscribí acá porque no era mi interés ni mi intención ser profesor. Ni mucho menos. Yo dije, bueno, me voy allá un semestre y al siguiente me voy para donde se me ocurre. Creo que aún hoy sigue habiendo esa situación para muchos que ingresan al primer semestre de la licenciatura. Y eso es humano y eso no tiene uno por qué, digamos, romperse las vestiduras. Todo lo contrario. Es decir, ahí está precisamente la capacidad del departamento para ofrecer el escenario que le permita a uno construir esa identidad. Entonces, yo recuerdo anécdotas como estas. No, nosotros nos considerábamos en ese momento que éramos químicos absolutamente puros. De hecho, que no nos hablaran de psicología ni de pedagogía, por lo menos con el doctor Cárdenas y aquí pues nos las dábamos de que sabíamos mucha química y claro, es que veíamos muchas materias de química, muchas, muchas, muchas. Y obviamente nuestro conocimiento químico sí se hizo fuerte frente inclusive al conocimiento de nuestros profesores. Que nuestros profesores venían de la vieja guardia de las licenciaturas en química y biología y en fin. Me acuerdo que veíamos una química que se llama química de procesos, control de procesos químicos, por ejemplo, que nos permitía ir a distintos escenarios de la producción química que tenía Colombia. Me acuerdo tanto que escribíamos un letrero cuando estábamos allá en el laboratorio, silencio, químicos trabajando. ¿Sí o no, profe? ¿Se acuerda? No, eso era mejor dicho que ni nos tocaran, pues, que íbamos a ser maestros. Era que éramos químicos. Y esto es muy interesante porque en algún momento algo despierta las fibras de entender que, oiga, el ser maestro es como algo muy, muy importante y que como que ahí hay un escenario de realización profesional y personal y humana de un potencial inmenso. Y bueno, yo creo que son muchos factores que se van dando, nuestros profesores, el ambiente que se iba creando, esos profesores que creían en uno, que lo estimulaban a uno a estudiar más, que nos estimuló el profesor Humberto Ramírez, me acuerdo que una vez nos llama Fidel y a mí, oiga, ustedes vengan aquí en el corredor, ¿por qué ustedes no se van al exterior a hacer un posgrado? Miren que ser solamente licenciados, pues no sé qué, si sé cuándo, en fin, que nos animaban muchísimo. Y en medio de todo ese proceso, pues fuimos entendiendo poco a poco que de alguna manera refleja lo que ha sido el departamento en sus transformaciones curriculares. De pasar de un currículum centrado puramente en química, pues fuimos evolucionando para abrirse a la pregunta de ¿para qué enseñamos química? Bueno, ¿para qué nos hacemos maestros primero? Y luego, ¿para qué enseñamos la química? Entonces, pues todas las reflexiones, digamos, psicológicas, pedagógicas, etcétera, nos van dando, creo yo, pues esa identidad poco a poco, paulatinamente.
Y es un proceso complejo. Pienso que muchos, tal vez quizá como yo, que llegaron sin pensar que iban a ser maestros, o se van o se quedan, pero que siguen en la duda. Entonces, ya con las maestrías, con el doctorado, etcétera, digamos que el departamento amplía más los escenarios donde es posible fortalecer esa profesión, para entender hoy que para ser un buen profesor de química, un buen educador en química, un buen pedagogo de la química, no solamente se requiere el conocimiento químico, pero tampoco es un conocimiento pedagógico didáctico por allá distante, sino cómo se integra en un saber que no es el químico, ni es el pedagógico, ni es el didáctico per se, eso que hace la esencia del ser maestro. O sea, el para qué educo en química, cuál es el sentido que doy a mi profesión, que es lo que lo hace grande y fuerte y poderosa. Profesora Diana. Bueno, el profesor Luis Enrique terminó diciendo el para qué educo en química. Esa pregunta para mí, por supuesto, que es complementar a lo que significa ser profesor, porque como lo dijo el profesor Rómulo, el ser químico tiene una identidad propia, por supuesto, en un campo y en una línea que hoy es reconocida, pero ya voy a argumentar sobre eso. Porque lo primero que quiero decir es que justamente en los debates que se daban entre los años 80 y 90, el Departamento de Química le hizo una apuesta justamente cuando reestructura el programa mismo de formación de licenciados en química y coloca esos elementos de naturaleza teórica en relación con lo que significa y significaría la pedagogía y la didáctica todavía en términos generales, aún no pensando en áreas específicas, es decir, en una didáctica de la química. Y en ese sentido, el reto era entonces hacer que esos egresados de ese momento se reconocieran como profesores, no como químicos. Y en ese sentido, entonces, ellos no iban a ser ejercitadores de un oficio, de una profesión que se llamaría químicos, sino identificarse como profesores. Y eso es un elemento muy importante y diferenciador. Sin embargo, y eso lo vamos a ver en los retos, me parece que ahí esa identificación que tiene el Departamento de Química frente a lo que significa ser profesor, está un poco tambaleando justamente a raíz de los problemas que hoy tenemos en el mundo y que habría que preguntarnos a qué nosotros le vamos a responder como profesores de química. Con respecto a la afirmación de cuál es la naturaleza de ser profesor, dentro de las líneas de investigación está reconocida como lo que se llama el conocimiento didáctico del contenido del profesor. Ese es el conocimiento que nos permite a nosotros ser diferentes de ser químico. Una cosa es el conocimiento químico y otra cosa es el conocimiento didáctico del contenido. En ese proceso, el Departamento de Química, porque la pregunta es clara, ¿de qué manera ha impactado en esa identidad profesional? Se da justamente cuando se colocan en la estructura curricular esos espacios de formación. Seminarios como Educación en Ciencias, que se llamaban cuando yo ingresé en el 2006, yo no tengo 50 años en el departamento, sino 13 como profesora de planta, y en ese momento eran seminarios de Educación en Ciencias, pero que después se transformaron a ser los seminarios de pedagogía y didáctica, seminarios como psicología, por supuesto, que le aporta la didáctica de las ciencias, seminarios como historia y filosofía de las ciencias, que son fundamentales para entender el conocimiento metadisciplinar, y seminarios como, por ejemplo, teorías curriculares. Esos espacios de formación están estructurados dentro de lo que hoy se reconoce justamente en esta línea de investigación, que es el conocimiento didáctico del contenido, como el conocimiento y las creencias que hacen al profesor, que lo identifican a él como profesor. ¿Cuándo? Cuando él logra en el proceso de enseñanza hacer que esas cuatro dimensiones de los conocimientos y creencias que él tiene frente a lo químico, por supuesto, frente a lo metadisciplinar de lo químico, su historia, su epistemología, su sociología y hoy incluso los estudios culturales que harían parte de esos elementos también meta y transdisciplinares, pero también lo psicopedagógico
y por supuesto lo contextual. Solamente cuando el profesor logre articular e integrar esos elementos, podemos decir que tenemos un verdadero profesor de química. Por supuesto que habrá variaciones, por supuesto que habrá tendencias a que el profesor que hace más énfasis en algunos de esos elementos, y eso hace también que la identidad del profesor pues sea propia de cada uno. Yo misma, o el profesor Rómulo, la profesora Jimena, la profesora Yolanda, qué sé yo, cada uno dentro de nuestros propios espacios tenemos un conocimiento didáctico diferente, incluso al interior de nuestros propios contenidos de enseñanza. Imagínense en relación con los mismos profesores. Tenemos una identidad profesional, pero tenemos también una identidad que está determinada justamente por las, digamos, tendencias mismas que se dan a esos componentes de formación. Entonces, ese cómo logró el departamento, digamos, reestructurar esa identidad del profesor justamente a partir de esa propuesta curricular. Podemos afirmar entonces, de acuerdo con la intervención de los panelistas, que el Departamento de Química, para esta pregunta, ha impactado positivamente en la construcción de la identidad, de esa identidad del licenciado en química, a través de un equilibrio en la formación química-docencia de la química. El orgullo de ser licenciado en química, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, a través de la precisión del objeto de conocimiento e investigación de los licenciados en química, que les permite plantear y proyectar el desarrollo profesional de esa comunidad. Así que tenemos una síntesis de la colaboración que han hecho los colegas. Y por último, la tercera pregunta. ¿Cuáles serían los retos y proyecciones de la Universidad Pedagógica Nacional y del Departamento de Química en la formación inicial y continua de profesores de química? Empecemos por la mitad. Bueno, frente a esto, esa pregunta la estuve pensando también antes del panel. Hay un primer reto y tiene que ver con una realidad en Colombia que estamos experimentando, y es la disminución de la inscripción de aspirantes a los programas de licenciatura y de ciencias en particular. Hay colegas que quieren explicar esto con la tendencia mundial. Para mí eso no es suficiente y eso no nos ayuda mucho. Es decir, que en el mundo los niños y los jóvenes se interesan poco por ciencia, o que los jóvenes no quieren estudiar ciencia o ingeniería, y que más difícil, digamos, a un curso de licenciatura, pues eso nos ayuda mucho a justificar qué hacer. Entonces, un primer reto que tenemos es qué vamos a hacer para que más jóvenes en este país, y en particular en Bogotá, quieran estudiar la licenciatura en química. Concreto, ya. Miremos en los últimos semestres cómo la tendencia, cada vez más para abajo. ¿Qué vamos a hacer? Y además, porque también el tema de la calidad tiene que ver también con procesos de selección. Entonces, ahora vamos a terminar haciendo procesos de admisión y no de selección. Y eso pues también impacta en los temas de calidad. Eso es un reto y un desafío que tenemos concreto, y tiene que ver también con la gestión del currículo y con lo que hacemos para poder traer más personas que se formen. Y esto está directamente relacionado con la maestría, ahí sí que peor. La maestría, pues a nosotros nos muestran tendencias, claro, pero cuando usted mide la tendencia histórica, los últimos 5 años, bueno, 15, bueno, 16, mantenemos el grupo, pero es que el último año son 6-7. O sea, digamos, si miramos un poco la tendencia allí un poco, y con grandes esfuerzos, 13, 12, pero así, incluso con temas de becas, eso nos lleva a pensarnos que toca transformar curricularmente estos programas para que respondan a demandas y necesidades actuales de la educación. Hay que hacer unos programas mucho más potentes en términos, y no es un tema de mercadeo netamente, es un tema también de gestión curricular, y es cómo estos programas tienen unos perfiles
profesionales y de actuación profesional que los hacen mucho más potentes para los diferentes campos de actuación del licenciado y del magíster, ¿sí? Y si nosotros no, el tema de repensar la modalidad, no podemos tampoco, el tema de la presencialidad también hay que pensarla, en el tema de la maestría, tenemos que llegar a un programa que sea a distancia, virtual, que traiga profesores de todo el país o por qué no de afuera, y eso ha sido hasta el momento discurso, pero seguimos insistiendo en lo mismo. Y por más, digamos, cariño, amor que tengamos con el departamento y compromiso, llega un momento en que no hay cómo defender uno tipo de estas iniciativas cuando en la universidad pues tenemos un mismo criterio para todos, ¿sí? Entonces, eso es un desafío concreto que creo que hay que plantear. Un segundo desafío es cómo lo que hacemos en el departamento, en términos de formación y en términos de investigación, contribuye realmente con la transformación de las prácticas de los maestros en las escuelas, bueno, y en los colegios y en los campos de actuación. ¿Cómo realmente podemos evaluar que nosotros estamos innovando, que estamos generando mejores aprendizajes, que estamos transformando, digamos, los procesos formativos curriculares de las instituciones? Creo que ese es un segundo desafío muy importante que tiene el departamento. Bueno, y eso lo resumiría en últimas, es la misma, el mismo futuro del departamento, ¿sí? Estamos aquí, lo que estamos discutiendo es cómo el departamento se fortalece hacia adelante, y por eso hemos dicho que frente a nuevos programas de la universidad, por ejemplo, la facultad, lo que tenemos que hacer es lazos, puentes interdisciplinarios, por ejemplo, decir, mire, los chicos que entren aquí al programa de licenciatura en química, porque, digamos, ofrecer la posibilidad, si ustedes tienen la posibilidad también de formarse en otros programas para complementar su formación, por ejemplo, la nueva licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental tiene esa perspectiva. Ustedes, como egresados de química, podrán más adelante, si ustedes desean tener esa doble titulación. Ese tipo de estrategias nos pueden ayudar a hacer más vivo el departamento, ¿sí? Que a veces como que se entiende es al contrario, que lo que estamos buscando es como, con esas estrategias, cómo cautivar, pero lo que pasa es que no estamos haciendo el trabajo. Entonces, cuando uno hace la, ya termino con eso, qué pena, profesor, cuando uno hace, digamos, la convocatoria de la licenciatura, no ofrece esas posibilidades para el aspirante. Entonces, así muy difícil. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve. De acuerdo con lo que el profesor Leonardo ha planteado, estamos frente a una situación muy delicada y compleja, digamos, derivada de factores externos. Yo voy a hablar desde la perspectiva de que no hubiera esas problemáticas, sino que como que las cosas estuvieran bien, y entonces tuviéramos a quién formar. Yo creo que sigue pendiente aún, el tema de lo que hablaba la profesora Diana, de realmente trabajar desde la perspectiva investigativa y de la práctica cotidiana, para que ese saber, que no es químico ni es pedagógico per se o didáctico per se, logre ser incorporado a la formación del futuro maestro, a su conciencia, pero a través de la vida cotidiana. O sea, que cada clase, desde su primer semestre, sea un ejemplo de esa integración de esos saberes. Y que entonces el profesor de química general, que en su primer semestre está enseñando química general, pues también abre el escenario para pedagogizar esa química general, para didactizarla, primero con su ejemplo y segundo, digamos, desde una perspectiva teórica también, que amplíe el horizonte de formación, para que esa formación sea integral. Yo creo que hay todavía, con todo lo que se ha logrado avanzar y todo esto, de que la misma investigación didáctica nos ha ayudado a entender el conocimiento, que se habla hoy del conocimiento profesional del profesor, que tenemos muchos elementos teóricos, eso hay que vivirlo en la práctica de cada día, en cada una de las asignaturas.
Yo siempre me he preguntado, porque nosotros hablamos aquí de la investigación en química, de la investigación pedagógico-didáctica o didáctica, que entonces, ¿cuál debe ser la investigación que hace el futuro maestro? Y ahí hemos estado un poco enredados, hay que ser sinceros. Entonces, ¿en qué nos vamos a formar? En investigación didáctica, uno diría, sí, es lo fundamental. ¿Y qué? ¿Y de lo otro nada? Entonces, ¿cómo los escenarios de los espacios académicos en química se convierten como potenciadores de una formación también en química fuerte, pero que lleve su componente pedagógico para preguntarse pues, por el impacto en la formación de un sujeto? Pero ese, en mi opinión, es como el gran reto de cada día, lo cual significa también el reto del ambiente mismo que gerencia el departamento en la interrelación de comunicación con sus estudiantes, en los eventos que se realicen, en las posibilidades de salir a conocer los problemas externos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como les sobraron unos minutos, yo me los voy a tomar, profesor, porque mi lista es larga. Frente a los retos y desafíos del departamento y de la universidad, lo primero es en relación con el lema mismo de la educadora de educadores y la asesora del Ministerio de Educación Nacional. A pesar de que el Departamento de Química y en la universidad se hacen bastantes investigaciones que son reconocidas en el contexto nacional e internacional, sin embargo, sigue faltando, y en particular en el caso concreto de la formación de profesores de química, pues política en relación con ello. Por ejemplo, ¿por qué la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y otras universidades son las asesoras del Ministerio en términos de evaluación de profesores? ¿Qué está diciendo la Universidad Pedagógica frente a ello? ¿Qué pasa también en escenarios en relación con la política curricular, con la política misma sobre formación de profesores? Si tenemos sendas investigaciones sobre ello, ¿por qué estas investigaciones no las podemos transformar en política? Me parece que en eso nosotros tenemos una deuda y por lo tanto es un desafío. En otro sentido, también es importante poder impactar en esa política pública, pero en relación con lo que se denomina los estudios científicos en educación, los que saben, pues Colciencias, digamos, lo eliminó este campo como tal y por lo tanto no hay apoyo mismo para la investigación. Y en eso, digamos, no solamente el departamento, sino la universidad en consenso con las facultades de educación, pues debemos pronunciarnos, porque justamente tenemos suficientes elementos propios de esa investigación, pero también de la práctica misma de la docencia que demandan pues, la naturaleza de ese campo que serían los estudios científicos en educación como un campo de conocimiento y un campo de investigación. En tercer lugar, hay una descontextualización, y ya esto sería más propio para el Departamento de Química, del campo de la educación en ciencias. ¿Qué pasa hoy con el Departamento de Química? ¿Cómo está atendiendo esas necesidades que son del contexto mundial? Nosotros estamos atendiendo o ayudando en esa perspectiva de los problemas mundiales que justamente le son reclamados a la química y a las ciencias. De no serlo, pues por supuesto, estoy en la misma idea y yo en esto le insisto a los estudiantes, somos fósiles vivientes, somos los únicos programas con la Universidad Distritalia y una cosa muy parecida por ahí que tiene la Universidad de los Andes como un programa de licenciatura en química. Después de revisar la cantidad de programas que existían en el país, ¿por qué desaparecieron? ¿Será que ya la enseñanza de la química no es pertinente? ¿Por qué cada vez se restringe más en los currículos de educación básica y media? Eso significa que nosotros tenemos que pensar y reestructurar el sentido de la educación en química en el contexto, no solamente de los problemas mundiales, porque pareciera que en términos de la investigación respondemos muy bien a ello, pero ¿y qué pasa con los problemas locales, contextuales? ¿En qué le está justamente respondiendo el departamento? Hoy se habla de las perspectivas de la educación en ciencia, educación en ciencia, no de la educación en química. Se habla de la perspectiva de la educación tecnológica, que es lo que se conoce como el STEAM o de la perspectiva del STEAMWISE, de esa formación que es la relación entre educación en ciencia, matemática, tecnología, ingeniería y lo ambiental. Nosotros como formadores de formadores estamos atendiendo a ello o no. En otro sentido, esto me parece muy importante, cómo poder establecer armonía entre los componentes de formación.
Eso que decía por allá cuando comenzó la llamada cachucha pedagógica, porque es posible que entre los mismos profesores del departamento, los componentes de formación pedagógico y didáctico especialmente, junto con el componente de formación químico, a pesar de nuestras creencias, no podamos establecer un diálogo para poder avanzar. Los unos tenemos concepciones sobre los otros, unos no saben de química y los otros no saben de pedagogía y didáctica, esas son las visiones que entre nosotros mismos nos tenemos, entonces es necesario establecer esa armonía justamente para poder pensar en esos problemas. Este me parece muy importante, profesor Roimán, no me vaya a quitar el tiempo. En el departamento de química hace falta un laboratorio de didáctica o de pedagogía y de didáctica. Hay un laboratorio de química que es para los procesos de enseñanza de la química, pero no hay un laboratorio de didáctica para eso que reclaman los estudiantes. Yo quiero, antes de irme a enfrentar a mis estudiantes, quiero hacer un proceso acá en el salón de clase donde estén esos profesores titulares y demás, pero no que me lancen de una vez allá al proceso mismo sin haber tenido una experiencia o quizás un proceso de observación que no tiene los suficientes elementos teóricos para entender todavía lo que significa la formación de profesores. La última, ¿cómo nosotros fortalecer la identidad de profesores? Esto parece tonto, pero creo que no. Si ustedes miran por los pasillos, tenemos las fotos de grandes científicos, fotos que están ya incluso envejecidas. Y yo me pregunto, ¿esto tal vez no está generando también un ruido en lo que significa ser profesores? ¿Por qué no están las fotos allí de los grandes y reconocidos investigadores en didáctica de las ciencias y en pedagogía también? Porque lo didáctico se complementa con lo pedagógico. Porque no están, por ejemplo, las fotos de profesores como Guillermo Pinzón Mora o la profesora Aurora Perilla, que ellos le aportaron al departamento de química, o por qué no están las fotos del profesor Rómulo o del profesor Luis Enrique, que ya están pensionados, que también le aportaron. ¿Será que eso no nos genera también a nosotros falta de identidad en relación con la formación de profesores? Pareciera una cosa de forma, pero en el fondo recuerden que los símbolos pues nos están diciendo algo. Todos estamos preocupados por el futuro. Cuando estamos preocupados por el futuro, significa que tenemos demasiada ansiedad. Cuando estamos preocupados por el pasado, estamos demasiado deprimidos, y cuando estamos preocupados por el presente, estamos estresados. Entonces, el futuro, por supuesto que hay que construirlo, pero si no tenemos, estoy de acuerdo con lo primero que dijo el profesor Leonardo, si no tenemos estudiantes, pero también si con los pocos que nos llegan no nos aprueban los programas, pues por supuesto que seremos no fósiles vivientes, sino pues historia pasada. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo solamente respondería a esa pregunta diciendo, y sobre todo se las transmito a ustedes, porque ya nosotros pasamos o estamos pasando, investigar. Ese es el reto. El reto es producir conocimiento didáctico. Ese es el reto hacia el futuro, que lo tienen ustedes, producir conocimiento didáctico. ¿En qué campos? Porque no sé si sean tan obsoletos, pero ya se han definido los campos. Que mencionaba la profesora Diana, agreguemos la formación inicial y continua de profesores de ciencia. Ese es un campo de investigación. Un campo de investigación es las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Otro campo de investigación, donde hay que producir conocimiento. Otro campo es la confiabilidad de los textos didácticos. Tenemos que seguir comparando críticamente cómo apareció una teoría en un artículo, en una revista especializada, y cómo esa teoría aparece en un texto y qué errores introduce, ¿no? El pobrecito de el modelo atómico de, no, el más reciente, el semicuántico de Bohr. En muchos textos didácticos aparecen cuestiones
con respecto al modelo atómico de Bohr que no están en los originales. En el artículo original no está. Bueno, hay que hacer eso. Hay que sacrificar el original para tratar de llevarle a los muchachos el conocimiento que queremos que, del cual que ellos se apropien. Tenemos permiso, los didactas, de tergiversar los originales. Esa es una de las preguntas en relación con los textos de enseñanza. Bueno, lo otro es la forma, los colores, si los dibujos corresponden, si las gráficas corresponden, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay, creo que me falta un campo. Pero bueno, hay campos en didáctica de las ciencias donde hay que seguir produciendo conocimiento. Así que ese es el reto que yo les lanzo a ustedes de producir conocimiento didáctico, hacer crecer esa cosa que llamamos didáctica. Gracias. Muy bien, entonces podemos afirmar, de acuerdo con la intervención de nuestros panelistas, que los retos de la Universidad Pedagógica y del Departamento de Química podrían resumirse así: la conquista de las nuevas generaciones para la profesión docente a través de la transformación de la práctica docente con la producción de conocimientos propios de la profesión, la incorporación real del objeto de conocimiento e investigación de la profesión docente en la formación de las nuevas generaciones y una acción política sobre la reconquista de la asesoría al Ministerio de Educación Nacional en su función administrativa de Estado con respecto al aspecto educativo que corresponde y que la Universidad Pedagógica Nacional la tuvo en su momento, pero que posteriormente fue perdida y que ahora es el momento de la reconquista. El problema de la permanencia y la inscripción masiva de aspirantes a ser nuevos profesionales. La universidad tiene ese reto y sus componentes, sus profesores, sus estudiantes entrarían en esa mancomunadamente conquista, diríamos así. Muy bien, entonces, por favor, las preguntas, si es que hay preguntas. Ese es el momento del examen. Bueno, la pregunta dice, ¿la química que se enseña hoy en día es la química que se necesita para la sociedad del siglo XXI? Yo digo que no. Estamos enseñando historia de la química. Y justamente dentro de los desafíos que colocaba estaba eso. Cómo la química que nosotros venimos enseñando y una epistemología que nos permitió entender cómo se construye ese conocimiento científico fue justamente en el problema mismo y en el contexto mismo de lo que significa el conocimiento químico para un momento en la historia en la que existían unos problemas particulares. Se creía hacia más o menos siglo XIX cómo el problema de la ilustración, el problema del avance científico, ciertos
elementos y ciertos problemas de la época, del momento, iban a ser resueltos a partir de la ciencia, y resulta que no. Los problemas se complejizaron, los problemas se hicieron más duros, y justamente por esa mirada que nosotros tenemos en lo monodisciplinar, es que la química no está respondiendo a los problemas del mundo. Y en ese sentido, pues la química que nosotros enseñamos, pues sigue siendo una química que está aislada, que está solamente en el contexto de ella misma. Hoy se demanda otra química, y en esa perspectiva, por supuesto, que se vienen haciendo adelantos, no solamente en la química misma, sino en el contexto de la educación química. Y para poder atender esos problemas del mundo que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de lo ambiental y de la crisis que se llama hoy de la crisis del conocimiento, en la que la ciencia pues ha participado muchísimo, pues aparecen propuestas como desarrollo sostenible o sustentable, dos cosas distintas. Y en esas propuestas emergen educación para el desarrollo sostenible o educación ambiental como una forma de poder enfrentar esos problemas. Sin embargo, lo que está sucediendo es que tampoco lo resuelven porque se sigue en la lógica disciplinar. Mientras nosotros sigamos trabajando la química desde esa perspectiva aislada y fragmentada, será muy difícil que la química pueda responder a esos problemas del mundo, porque justamente se está hablando de una interdisciplinariedad, pero resulta que es insuficiente porque los problemas del mundo demandan lo que se ha llamado abordajes con otras relaciones transdisciplinares, inclusive de diálogo de saberes, que como dice un autor chileno, Manfred Mangnef, no existe en el mundo una sola universidad que sea transdisciplinaria, ni siquiera interdisciplinaria. El hecho de que nosotros involucremos en la enseñanza y en el trabajo con la química, la matemática, no significa que hagamos interdisciplinariedad. Entonces, si la química y la enseñanza de la química y la universidad no se transforman en ese sentido, pues por supuesto que no vamos a poder responder a los problemas del siglo XXI. Muy rápido, porque veo que ya nos estamos cansando. En una frase, díganme, ¿por qué debo enamorarme de la licenciatura en química? Yo diría, ¿por qué debo enamorarme de la profesión de profesor de química? ¿Sí? Entonces respondo, primero, porque vas a tener la oportunidad de realizarte personal, profesional, intelectualmente, en una palabra, vas a tener una posibilidad de realización humana. Y segundo, porque vas a tener la oportunidad de influir sobre otros mundos, sobre otros seres humanos, para que también puedan potenciar su desarrollo personal y humano. Bueno, aquí tengo unas preguntas muy complejas, pero voy a ser muy concreto. Primero, ¿puede hablarse de la emergencia o consolidación del campo disciplinar de la didáctica y la química? Si ello es así, ¿qué elementos de orden epistémico, conceptual y metodológico ha aportado al Departamento de Química en nuestros 50 años? Bueno, toda una cátedra para hacer eso, pero la respuesta es sí, por supuesto que hay una consolidación de la didáctica, la química, y frente a la segunda, los aportes del Departamento de Química pues tienen que ver con el estatuto propio de consolidación de una disciplina. Primero, en el Departamento de Química hay unas líneas de investigación sobre la enseñanza de la química, hay una comunidad que investiga en esas líneas de investigación y hay unos productos en medios de divulgación, por ejemplo la revista TED, que es prácticamente siempre ha sido dirigida por química, eso hay que decirlo, desde su fundación hasta ahora, tiene digamos esa parte. Eso sería un poco la respuesta. Claro, pues esto es para toda una cátedra, podríamos dar de esto. Y estas preguntas que son bien interesantes, que tienen que ver bastante con mi rol hoy en día como gestor, como administrador, y no desde el punto de vista solo como profesor, que es un lugar distinto. Si los aportes de la docencia en química son tan importantes a nivel humano, epistemológico y cultural, ¿por qué el reto se coloca en términos administrativos y económicos? Porque es un programa que está en una institución y hay que tener una gestión de ese programa. ¿Sí? Es decir, si tú no gestionas esto en términos administrativos y económicos, pues sencillamente en el mundo de hoy pues no va a existir. ¿Y hay alguna reforma curricular que ha salido previamente de los programas? Me parece que son repercusiones de exigencias gubernamentales, sí y no. Si bien es cierto,
Yo voy a hablar del que conozco muy bien, el que se hizo en el 2000, que cuando era estudiante participé en esa reforma. Pues claro, había un decreto, el 272 del 98, que le dijo al país que tocaba hacer unos ciclos de formación, unos ambientes y que tocaba reformar los currículos, sí. Pero en últimas, el programa fue el que definió los referentes. Este programa fue el que dijo, mire, queremos una perspectiva constructivista para entender la enseñanza de la química. Queremos unos referentes epistemológicos, pedagógicos, didácticos, queremos que eso sea un proyecto de curricular de experimentación, de permanente investigación. Eso lo dijo el programa. Entonces, si bien es cierto, hay unos referentes gubernamentales y unas exigencias, la comunidad del programa define desde dónde lo hace. ¿Sí? Igual, las últimas reformas ha sido así. Ellos han definido, muevo esto, bueno, nosotros hemos definido, porque yo he estado también en eso, de estas materias, por qué las ajustamos, cómo transformamos, son opciones que hace el programa. Bien, voy a… De pronto, hemos dado una imagen, o hemos ayudado a construir una representación en torno a eso de la identidad, como si fuese un sello que alguien le pone a uno. Yo voy a meter otro componente, que es el componente comunitario. La identidad se construye en el seno de una comunidad. Entonces, ¿qué debe hacer la pedagógica para que esa identidad se solidifique? Pues tratarse a sí misma como comunidad, como un colectivo de especialistas. Y finalmente, ¿cuál es el lugar? Esta pregunta me gustó mucho. ¿Cuál es? No quiere decir que la otra no. ¿Cuál es el lugar de los profesores, de las profesoras y profesores de química en la historia de la química en Colombia? Ninguno. Ninguno, porque no hemos hecho historia. O sea, ha faltado unos individuos, unas personas que se dediquen a elaborar esa historia. ¿No? Sí, existieron profesores de química antes que nosotros, pero la historia no se elabora. ¿Qué pensaban? Ahora, hoy podemos hacer una historia más viva porque los profesores, algunos profesores de química, están escribiendo libros y están escribiendo artículos que circulan a nivel nacional. O sea, podemos, si ese profesor se muere, podemos ir a esos libros que escribió, a esos artículos que publicó, para tratar de entender cómo pensaba ese profesor y cómo fue él y qué aspiró a hacer de la historia de la química y de la historia del profesorado de química de este país. Eso está por hacer. Que yo sepa, no conozco. Así que les toca a ustedes. ¿Otro reto? Una cosa pequeña. ¿Recuerdan las tres preguntas que nos hicieron? Bueno, a los que están aquí presentes, son preguntas para poder trabajar en un proyecto de grado, en el trabajo de maestría, porque la verdad que son bien difíciles. Hemos intentado en 5 minutos poner nuestros puntos de vista, pero son preguntas para desarrollar en una investigación. Gracias. Muy bien. Sí, el aplauso. Son merecedores. Solamente para cerrar, quiero recordar dos eventos que son históricos en Colombia en relación con la educación para el desarrollo del país. La una es el reto al que fue sometida la comunidad de la Universidad Pedagógica en 1981 con la reforma del decreto 80, ley decreto 80 del año 80. Le propusieron a la Universidad Pedagógica cambiar su razón de ser. Y la comunidad se sostuvo en que nuestro objeto
como universidad es la formación de profesores en todos sus campos. Y así continúa. La Universidad Pedagógica de Colombia cambió esa vocación de formación de profesores desde los años 1960 y se formó como Universidad Pedagógica y Tecnológica. Los vestidos externos nos pueden deslumbrar, pero la razón de fondo y razón de existencia como seres humanos y como realización de ese ser humano dentro de la comunidad como profesión, la Universidad Pedagógica ha ofrecido todas las condiciones para esa realización. Y uno de los retos es conquistar el mundo con propuestas novedosas en la transformación de esa práctica docente para un futuro promisorio tanto de Colombia como de Latinoamérica como del mundo. Nos dicen y nos han llamado románticos, locos, pero esa es la razón de vida que nos lleva a eso que han llamado ustedes profesores, felicidad del ser humano. Gracias por la asistencia y esperamos.